nuestra casa, qué bueno que nos esperan y qué bueno que están ahí. Feliz lunes y feliz inicio de semana a toda la gente que siempre nos acompaña aquí en nuestra casa. Mi nombre es Sonia Franco y bueno, llena de energía y fuerza para compartir con ustedes una hermosísima semana. Muy buenos días mis queridos compañeros que están aquí. Buenos días a todos, bello. Y a mi hermosa productora Sonia, que también está con nosotros acompañándonos el día de hoy. Un besito para todos. Aquí estamos listos ya, y usted también ya está lista con cuaderno y lápiz, porque hoy va a aprender todas las técnicas, el paso a paso y el tipo de tela que va a utilizar para poder empezar ya desde ahora a armar este hermosísimo juego de baño, que es el nuevo de Buito de Navidad, que este viernes se va para Caracas. Ahí está, ese chico lindo, gordo, es el que nos va a estar ocupando en el programa del día de hoy y otros programas en la semana también. Él va a estar acompañándonos, ¿ok? Como es costumbre nuestra, vamos a estar haciendo cada semana el juego de baño, la alfombrita, el portapapel, la cenefa, hasta que terminamos absolutamente juntas toda la decoración, para que, bueno, después usted tenga su manual paso a paso y ya haya disfrutado de la clase aquí a través del programa. En la presentación de nuestra lencería navideña es este próximo viernes 13 en la ciudad de Caracas. Así que el primer lugar donde se presenta completo toda la lencería navideña del taller de Sonia es en Caracas, en el taller de mi querida profesora Raquel. Yo les voy a dar más detalles a través de mi número telefónico. Y luego, el día 21, la presentación aquí en la ciudad de Valencia, y el 29 en La Victoria. Así que esos son los sitios donde se van a presentar todo lo que va a ser nuestra temporada, las tendencias, la tela, todo lo que usted necesita para empezar a trabajar desde temprano con lo que es la decoración de su casita navideña y lo que va a vender y los cursos que va a dictar. ¿Bien? Bueno. El número que estamos atendiendo en este momento, ¡a ese chico es nuevo! Él también es nuevo, él es el medianito, versión de Navidad. Fíjense que ya tiene las telitas manta polar navideña, manta polar, sus adornitos en la cabecita, ya está listo de Navidad y él va a ser uno de los que va a estar adornando el árbol junto a los chiquititos que les regalé el domingo en la mañana. Les puse en el Facebook de regalo los chiquititos del árbol para que ya temprano vayan trabajando. El patrón del juego de baño del día de hoy también está de regalo en el Facebook de El Taller de Sonia. Así que acuérdense de las que son amigas que siempre juntan los patroncitos que le regalamos, ya están a la orden, ya están listos para usted. Muy bien, voy a comenzar a enseñarle la aplicación, porque esta es una aplicación a máquina la que vamos a trabajar. Primero que nada, vamos antes de irnos con la aplicación, quiero que vean las telas que van a ir buscando, entre las que tienen guardada más las que van a comprarse nuevas, la colección nueva de telas, ¿bien? Van a necesitar, como todos los años o como siempre, lo que nosotros llamamos la tela base, que es una tela de color beigecita, esta que está acá, ¿ven? Que es como crema beige, puede ser blanca también, puede ser tiza. Arriba de esta tela va a ir el diseño del búho. Esta es de la colección 2013, que es roja y tiene como unas pequeñas diseños. Bueno, no hace falta que le describa tanto porque mis compañeros le están mostrando espectacular la tela. Viene en verde, viene en roja. Cualquier tela marrón que consigan va a ser utilizada para los tronquitos, y cualquier tela verde que tengan la van a utilizar para los detalles en verde. Y también van a comprarse el dacrón de cualquiera de los colores de todos los que están acá para poder forrar el juego de baño. Bien, van a necesitar el cierre mágico, van a necesitar el zigzag, el rojo, el verde, el dorado, el que ustedes quieran. Me preguntan permanentemente por los ojos, mi secreto. Los ojos son botones, vamos a verlo por la parte de atrás, el secreto. Son botones grandes, comprados en cualquier... No, no es trampa. Y así se le ponen estas perlitas negras que me las trae mi mamá y que ya viene la próxima semana. Entonces primero son así y después se le pone cualquier perlita negra para poder montar los ojos del buito. Para las patas, un retazo cualquiera de fieltro planchado, ¿ok? Se puede lavar, no hay ningún problema. Y para el pico, un retazo cualquierita, chiquitito de fieltro planchado amarillo. Eso sería básicamente lo que usted tiene que tener listo para trabajar conmigo. Bien. Vamos entonces a trabajar. Aquí está. Primero vamos a preparar los patrones. Vamos a verlos aquí. Aquí está el diseño, ¿ven? Y aquí están los patrones. Gracias. Tela marrón o tela verde y tela marrón. Un rectángulo para forrarlo. Aquí es el de la poceta y este chiquito es el del tanque.
¿Ven? Así. Así les vienen los patroncitos. Acá está. Por ahora está yendo con este. Se va esta y adentro va el regalito así. Cuando esté lista la guía, va la guía completa. Bien. Ahora vamos a dibujarlo este acá arriba. Me pica un poquito la garganta. Y vamos a recortar. Cosemos y recortamos. Ahí está. Bien. Ahí está, ¿ven? Y después que lo recortaron, vamos a hacerle los piqueticos, ¿sí? Entonces agarramos aquí y comenzamos a hacer los piquetes. Muy bien. Mientras yo voy preparando esta pieza acá, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, recordándole que estamos hoy totalmente en vivo. Ya volvemos.